Hugo Morales Galván, periodista que desarrolló parte de su trayectoria profesional desde Notimex, comparte las experiencias vividas en la única agencia en México y América Latina en su tipo, cualidad que obliga a consolidarla como institución autónoma, con una agenda plural y con recursos suficientes. Como exfuncionario público, te diré que mi experiencia con la agencia tiene que ver con, si lo sabe Notimex, lo sabe todo el mundo. Hay muchos momentos en donde privilegiamos que lo tenga la agencia Notimex, porque la agencia Notimex llega a todos lados. Y a mí me correspondió ingresar a la agencia por concurso, por vía sindical. Por fortuna ingresé a la agencia y en un periodo de 4 años tuve la oportunidad de ser nombrado en diversos cargos, hasta el 92 que me fui a Santiago de Chile como jefe de la oficina para América del Sur. En ese entonces la ventaja que tuvimos en esa etapa, creo yo, es que hubo una visión importante con respecto al papel que podría jugar la agencia Notimex a nivel continental y mundial. En el segundo periodo, cuando regreso a la agencia, han pasado ya muchos momentos. A mí me toca llegar a la agencia en el 2012 en el cargo de director editorial y me quedó un periodo corto como director general encargado de despacho. Creo que el segundo periodo que a mí me tocó vivir en la agencia tiene que ver con esa convicción de dejar de ser una agencia de gobierno y convertirse en una agencia de Estado. Esta segunda etapa que me tocó regresar a Notimex, tiré paredes. Me parecía que era un lugar inhóspito, un lugar poco digno para el trabajo de los editores en mesa, de los redactores, del personal administrativo periodístico nuestro. Tiré paredes, quité oficinas, abrí espacios. Logré un poco, diré que de mejores condiciones de trabajo e incluso como producto también, y esa es la parte profesional, periodística, de abrir un poco más la agenda, hizo que la agencia agarrara un espacio que no había tenido. Tanto, creo yo, que nos llevamos 7 premios nacionales e internacionales. Y una de las experiencias más saludables que yo tuve en la agencia es que nuestros compañeros reporteros, reporteras, nuestros compañeros editores se sentían muy orgullosos. Desde afuera y en el marco del 50 aniversario de la fundación de Notimex, recuerda momentos relevantes en la cobertura internacional en su primera etapa y mantiene su convicción en el potencial que la agenda tiene que asumir al romper esquemas para consolidarse entre las mejores agencias del mundo. Como Notimex fuimos los únicos testigos de la firma del convenio que permitió la pacificación en El Salvador. Teníamos un corresponsal en Nueva York. Logramos tener la nota sin que nadie la tuviera. Tuvimos presencia en muchos eventos en Colombia. La única entrevista que el líder en ese entonces de la Organización para la Liberación de Palestina le dio a un medio mexicano, se lo dio a la agencia Notimex. Yo creo que la agencia puede ser más. Yo creo que la agencia tiene que tomar un modelo como la agencia EFE, como la agencia DPA, como la radio pública de Estados Unidos. Tendría que haber un proceso de entendimiento en términos periodísticos, institucionales, profesionales, contar con órganos de conducción autónomos, editoriales, periodísticos. Lo que necesitamos, si hablamos de democracia, es una agencia que en términos de democracia le permite informar y ser voz de la ciudadanía y de todos los colores que componen nuestro país, ¿no? O sea, grandes o chiquitos, mayorías legislativas o minorías, el país es un arco iris de colores. Ojalá haya una parte autocrítica de quienes están en la agencia, de que no pueden seguir resguardando sus intereses si queremos avanzar hacia una agencia de nuevo tipo.